Hello, hello. Hi. Hi. Hi guys, good evening. Mientras los demás se conectan, give me a moment because I'm trying to check the internet connection. Estoy tratando de ver el internet. So give me just one second. Okay, thank you very much. Okay, I'm back. Muchísimas gracias, guys. Just help me with the microphone and help me with the full name. Ayúdame con el micrófono, por favor, people. And put your full name, okay? Silvia, ayúdame con el micrófono, please. Silvia, can you help me with the microphone, please? Okay, thank you. Okay, so how are you? How are you guys? I'm fine. Fine? You look tired night, today. Good night, good evening. How are you, Jimmy? How are you, Jaime? All right, thank you. Great. Jimmy, do me a favor and please write down the full name. And Jimmy with the full name. Very good. Okay, so we will start right now. I hope you're doing awesome. Henry is having a problem. Veo que Henry tiene un problema. Déjame ver. Fíjense de que alguien me dijo ahora, I don't know if it is true, okay, that the reason why this is happening, la razón por la cual eso está pasando es por el Chivo Wallet, porque claro, son los mayores proveedores de ellos y por eso es que el internet se ha estado yendo mucho estos días. Es mucha saturación. Porque hasta yo tuve problemas, he tenido problemas desde ayer. ¿Se fijaron que se me salió el Zoom? Ahora también, más temprano en otra clase, the same thing. Y creo que varios han tenido. So, es una teoría. No sé. I don't know. Alguien me dijo por ahí un pajarito. Ok, Jaime, don't worry, ok. Solamente enciéndala cuando pasemos la lista. And once you finish, una vez finaliza, you keep it again on, ok. La vuelvo a encender. I got you, ok. And I'm hungry. Ahí me manda aunque sea una foto ahí para verla, all right. So, thank you very much for joining on time. Please keep your full name. Hi, Yvonne. And let me go. Ay, qué precioso, Seila. Enséñanos su bebé. Qué lindo. Ahora pasó también en la clase anterior, ¿sabes? Pasó en la clase anterior y me dio pena porque, de verdad, era una niña. Yo le dije que era niño porque el pelito lo tenía cortito. Y me dio pena. pero solo los niños, bueno. Sí, gracias, teacher. Ok. So, veo que más se están conectando.
Let's see, let me share the screen, okay? Vamos a compartir pantalla. Do me a favor. Y los que ya hablaron conmigo, I got it. Los demás, turn on the camera, okay? Please. So, vamos a pasar lista. Creo que hay algunos que sí me necesito que ahorita, yo sé que, bueno, ellos han hablado conmigo. Nada más enciéndalas para pasar la lista ahorita. And then we come back, okay? Two classes. Selena. Todavía no escucha nada. No escucha, dice, ¿verdad? No, no escucha. Cuando tengan un problema, sí, sálganse de la reunión y se vuelven a entrar. Lo voy a decir. Ajá, me le estoy contestando. A veces pasa eso cuando uno está contestando en el chat, le contesta a la última persona que habló, ¿verdad? Sorry, Jaime. No es para usted el mensaje, ¿ok? Que no se vaya a desconectar usted. Ok, usted no se desconecte, please. Don't knock out. A ver si nos escucha después. Gloria era el que tenía problemas, ¿verdad? Selena. Selena. Ok, guys. So let me share the screen. Let me start with the class, okay? Vamos a empezar con la clase. So, just one second. Okay, do you see the screen? ¿Ven la pantalla? Yes. Okay. Guys, the topic for today is possessive adjectives and nouns, okay? Possessive adjectives and nouns. This is two separate things. Son dos cosas diferentes. Possessive adjectives y possessive nouns son diferentes. Y qué bueno que ustedes lo van a ver en una clase, porque a veces es un poquito confuso. Entonces ahora van a ver la diferencia entre los dos. All right? So, this is class number 3. I do apologize. 4, actually. It's 4 or 3. Give me a second. Four. Okay, great. Okay, so we have the possessive adjectives. Okay, vamos a saber qué son los possessive adjectives. No sé si todos estamos bien hasta el momento. Yes. Yes, right. Okay. So I believe that now, antes que continuemos, sí vamos a poder tomar la lista, ¿ok? Solo le está dando tiempo a Jaime un ratito. Ok, ahora sí, Jaime, lo siento. Ok, guys, so please. Sí, yo sé por qué le está dando tiempo. Ok, do me a favor and turn on the camera because I'll go through the list, ¿ok? Voy a pasar lista rapidito antes de comenzar. Rapidito. Okay, so let's do it. Ana Elida López Hernández. Present. Thank you. Sheila Edeline Guzmán Bermúdez. Present. Selina Margarita Ramírez de Chávez. Ella es la que tenía inconvenientes. Permítame. Okay. Cristian Josué López Pérez. Present. Gloria María Hernández Rodríguez. Guadalupe del Carmen Larín. Guadalupe del Carmen Larín. All right. Okay. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Espera que ya está acá. Presente. Ay. Le costó entrar, Henry. Lo sé. Pero thankfully you're here, ok? Ya estamos acá. Otra cosa que les iba a decir, saben. Al final, cuando pasamos lista, los primeros días, como lo hacíamos un poco tarde,
nos deslogueábamos. Al final de la clase lo que hay que hacer es que se pasa lista, pero espérense hasta que lleguen a las 10 cabal para que no se roben minutos, ¿ok? A las 10, aunque ya les haya dicho el nombre, pero quédense hasta las 10, ¿ok? Para que no robemos minutos. Bueno, no robar, pues, pero para que no se le deban minutos, ¿ok? Para que no nos hagan falta. Para que no se hagan falta. Esa es la palabra, Ismael. Thank you. Ok, so, let's continue. Vamos con Henry, very good. Henry, Isaías, Onan Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jacqueline. Present. Thank you. Jaime Antonio Abelar. Él es el que no vino, ¿verdad? Present. I'm just kidding. Estoy bromeando, Jaime. Thank you. I'm kidding, ok, estoy bromeando. I'm joking. Ok, Jonathan Manuel Martínez Valladares. Present. Katie Xiomara Prudencio Romero. Katie Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina Elizabeth Gallardo González. No, right. Okay. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente. Eleni Rosibel Santos Guevara. Seleni Rosibel Santo Guevara. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Thank you. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Ok. Carlos Amílcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Present. Thank you. Okay, guys. All right. So now let's continue, okay? Ahora sí, it's time to continue, okay? Okay, so we have here the possessive adjectives. Vamos a ver primero possessive adjectives and then possessive nouns, okay? We will go step by step. Vamos a ir paso a paso. Okay, explanation, participation. Explanation, participation. No, it's gonna be for explanation, example, and then participation. Okay, explanation, example, and then participation. Así vamos a ir. Explicación. Luego ejemplo y luego participación. Vamos a hacerlo bien interactivo para que aprendamos. ¿Ok? Bueno. So, possessive adjectives. Ya ustedes saben what are the subject pronouns. ¿Ok? We have I, you, he, she, it, we, and they. But possessive adjectives are mine, your, his, her, its, our, and there. Okay, so what are the possessive adjectives? ¿Qué son los possessive adjectives? ¿Qué es? Okay, they are words that modify a noun. Okay, son palabras que modifican un nombre. ¿Sí? Give me some names. Deme unos nombres. Nombres. Cuando yo digo nombres, quiere decir que no es verbo, que no es, por ejemplo, no es, por ejemplo, verbo ni complemento, ¿ok? No son como adverbios o adjetivos. We're talking about nouns. ¿Examples? Give me examples about nouns. Person. Person. Give me the name of one person, Jaime.
un nombre de una persona. Jaime. Jaime, yes. Oh, pencil. Is that a pen or pen, right? Okay, pen. Pen. And Jaime. Vamos, tenemos dos nouns, okay? All right? Tenemos diferentes tipos de nouns. Tenemos los nombres concretos, abstractos, propios, okay? And so on. Diferentes tipos de nombres, okay? Acuérdense que los propios se tienen que poner con mayúscula, capital letter, right? Mayúscula at the beginning, al principio, all right? So, tenemos entonces pen and tenemos Jaime, all right? Si por ejemplo, yo digo, my pen, okay? Is my pen? Is it mine or it's Jaime's pen? ¿De quién es el lapicero? ¿Es mío o es de él? ¿O es de Jaime? Es de Jaime, ¿verdad? Jaime's pen. Ese es el otro tema que vamos a ver. El possessive noun. Jaime's pen. ¿Ok? Entonces podemos decir, es his pen, ¿verdad? Es de él. His pen. His pen. Ya no vamos a decir Jaime, sino que vamos a decir his, sustituyendo Jaime. ¿Ok? His pen. So, si quiero decir que su lapicero es rojo, por ejemplo, digo, his pen is blue. Rojo, red, ¿ok? Red. His pen is red, ¿yes? Entonces, quiere decir que possessive adjective is modifying. Está modificando un noun. Está modificando a... ¿A quién está modificando his? A Jaime. Jaime o al pen. Pen, exacto. Porque está a la par del noun. Está a la par del nombre. His pen, está modificándolo. ¿Por qué lo modifica? Porque un adjetivo modifica al nombre. ¿Qué es un adjetivo? It gives you more information about the noun. Le da más información acerca del nombre. Y la información que nos está diciendo es que... ¿Cuál es la información cuando yo digo his? Él. De él. Perfecto. Very good, Jaime. Possessions. Está indicando possessions. ¿Ok? Posesiones. Y la posesión es de Jaime. ¿Ok? So, ya vimos que modifica un noun. To show a form of possession. ¿Ok? Form of possession. A sense of belonging, un sentido de pertenencia, or ownership, ¿ok? To specify person, animal, or thing, para especificar que a usted le pertenece un animal, una cosa, o una persona, ¿all right? Porque también puedo decir his dog, ¿verdad? His pen. Y si es una persona, his sister, ¿ok? Do you have any question about the definition? ¿Tienen alguna pregunta de la definición de possessive adjectives? Vamos a ver más examples later on, ¿ok? More examples later on. Después vamos a ver más ejemplos. Do you have any question now? About the definition? ¿Acerca de la definición de qué es possessive adjectives? No. Ok, perfect. So, repeat after me. Y créanme que eso se lo voy a dar como un tip. ¿Sí? No se lo puedo dar como tarea porque no es obligación, but I will give it to you as a tip. Si ustedes se pueden aprender esto de acá, subject pronoun plus possessive adjectives, ustedes solitos eso les va a ayudar un montón. Y de hecho ahorita les voy a mandar una captura, ok, de estos possessive adjectives para que ustedes lo tengan ahí. Give me a second, voy a dejar de presentar por acá para que me deje tomar la captura. Se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp y si ustedes pueden, apréndanselo, ¿ok? Apréndanse ese como cuadrito.
Eso les va a ayudar un montón. Give me just one second. I'm sending it to you in WhatsApp, okay? So for you to have it. Para que lo tengan. Okay, I already sent it to you. Recuérdense, si ustedes desean tomar un screenshot a la hora de la presentación, una foto, it's okay. Lo pueden hacer, all right? El propósito acá es que aprendan, ¿sí? Okay, so, possessive adjectives. Repeat after me, guys. Repeat after me. I. My. You. Your. He. Okay. She. Her. Okay. Estamos hablando todavía del Pam, ¿verdad? Que es de ella. Okay. It. Oh, espérenme, give me a second. Podemos decir acá. I cannot show it to you. Well, let me get a second here. Vamos a ver, give me a second. Vamos a hacer un rely. Esto de verdad es algo real, ¿ok? Do you see? Ok. Do you see the dog? Yes? Yeah. It, right? It. Podemos decir que él posee algo, ¿ok? Podemos decir it. Espérame. Ayúdame con el micrófono, please, guys. Que se escucha background. Ok, background sound se escucha. Okay, look, this is it, ¿verdad? It, repeat, it. It. No sé si pueden ver por mi background, por el fondo, pero le he puesto el pen que es de él, okay? All right, it. Okay, ya se va. His name is Jake, by the way, okay? His name is Jake. Okay, We. Okay. Our. Very good. They. There. Okay, very good. There is missing one here. Está faltando uno. ¿Cuál falta? Which is missing here? Because it's missing one. Which is missing? Do you remember what subject pronoun is missing? No? Is. Will. Is. No. Subject pronoun. You. Very good. You in singular or you in plural? Plural. Plural. Very good. Your. Okay. Your. De ustedes. Okay. Your class. Your class. Okay. Perfect. So, lo voy a mandar de nuevo. Give me a second. Okay, one moment, please. No, I don't want this. Pero es la segunda. Porque la segunda está ahí. Sí. Ajá, pero ¿qué pasa con? ¿Cuál es la diferencia entre la primer you y el segundo you? Singular and plural. Wow, good job, Jonathan. Perfect. Singular and plural. Remember. Yes. Ok, ya se los mandé ahí corregido. Voy a borrar el otro. Ok, you have it already.
Ok, so, todo está en aprenderse esto, ok? Learning by heart, porque sometimes you forget it. Algunas veces se les olvida. Pero, si no, sacan su tablita y ahí está, ok? The way of doing it, all right? Ok, so we have some examples. Tenemos algunos ejemplos, ok? Examples. Examples about possessive adjectives, all right? Possessive adjectives. Recuérdense, un adjetivo modifica un. Adjective modify to. Noun. Very good. Okay, let's see. Jonathan, could you please help me to read the first example, the first and the second? And then, Ana Elida, you help me with the third and fourth. And the last three, Henry. Okay, so let's do it, guys. My job is a doctor. Your family is big. Good job. Perfect. So my job is a doctor. Okay. Your family is big. Aquí yo estoy mezclando el verbo to be que ya lo vimos más los possessive adjectives. Okay. Yes, ok. Acuérdense que ese my también lo pueden encontrar en otro tipo de oraciones, pero ustedes ya saben que significa mi trabajo, all right? Mi trabajo, tu familia, su nombre, ok, and so on. Ok, let's go with the other two examples. Ana Elida, could you please help me with the other two? Her name and his birthday. Birthday. Hi, birthday is. Oh, her name. Vamos en la number three. This one. Mm-hmm. Her name is Karen. Great. Next one. His birthday is in junio. Junio. On June. Uh-huh. Don't worry. We're learning. Acuérdense que estamos aprendiendo. His birthday is on June. Okay? Very good. Okay, the next three, Henry, please. It's her is black. Perfect. Next. Our last name are Romeo and Sanchez. Very good. Our last names are Romeo and Sanchez. The last one, Henry. Their English exam is easy. Their English exam is easy. Our English exam is difficult. Okay, let's see. Okay, so now do me a favor. Go to the chat. Váyanse al chat and you send it to me. Let's see. You send it to me. Cada uno me va a mandar one example. Un ejemplo al chat. Ok, utilizando los possessive adjectives. Ok. Possessive adjectives. Una oración con possessive adjectives. Una oración. One sentence con possessive adjectives. Puedo utilizar el mine, el your, el her, heads, its, our, their, your. Ok. One example. Cada uno me va a mandar one example, right? En el chat. Ok, I got the first one. Recuérdense. Capital letter at the beginning and period at the end. Siempre pónganle mayúscula al principio y puntito al final para que sea una oración. But very good. My house is green. Good job, Henry. Come on, guys. Hurry up. If you want, I can put this slide, okay?
Great. His eyes are beautiful. Very good. His eyes are beautiful. Good job, Gloria. Jaime, my dog is small. My dog is small. His name is Cookie. Its hair is beige. Wow, Jaime. You put in practice 3 possessive adjectives, okay? Good job. My dog's small. His name is Cookie. And its hair is beige. Very good. Let's see. If you have any question, let me know. Si tiene más preguntas, me dicen, okay? ¿Tiene alguna pregunta? My car is black. Oh, me lo están mandando algunos al chat de WhatsApp. Okay, it's okay. No worries. My house is big. Ismael, very good. Anelida, my daughter is beautiful. Good job. And my birthday is on November. Good to know. Okay, on November, ya casi. And let's see, are these your friends? Very good, Linda. Está poniendo en práctica. Yes, no question. Good job. My phone is white. Perfect. Recuérdense el puntito al final de la oración. Si no, no es una oración, ¿ok? my motorcycle is yellow. Great. Who's missing? ¿Quién falta? My dog is playful. Good job. My mom is love. Very good. That is true. Mommy's love. Okay. My birthday is on November as well. Wow. Okay. I don't know if it is the same person. Maybe. Our course is interesting. Thank you. Her name is Silvia. Great. My pencil is red. Okay, Sonia. Very good. There is missing one. Oh, and it's mine because we are 18 participants. So we're done. Thank you very much, guys. Questions about possessive adjectives? ¿Preguntas acerca de possessive adjectives? Vamos a tener more examples, more practice. Don't worry, okay? No questions? Can we continue? Yeah. Okay, great. Excuse me, guys. Okay. Thank you. Let's go to the next one. Oh. Okay, now we will talk about possessive nouns. Guys, give me just 1 second, okay? Just one moment. Thank you for your waiting time. Okay, so now let's talk about possessive nouns, okay? Vamos a hablar de los possessive nouns. Okay, acuérdense, noun and adjectives no es lo mismo, okay? ¿Sí? El nombre y el adjetivo no es el mismo. Ahora vamos a hablar de los possessive nouns, okay? Pero teacher, what is a possessive noun? ¿Qué es un nombre posesivo? Okay. Okay. So, possessive nouns, guys, are used to show ownership. Se parece mucho al concepto anterior, ¿sí? Son usados para demostrar pertenencia. In other words, possessive nouns indicate that something belongs to someone. ¿Ok? En ese caso, se parece un poco. Indica que algo le pertenece a alguien. ¿Ok? A alguien. Possessive nouns are always placed
directly before the noun they modify. Okay. Acá está algo bien interesante también. Because nouns modify, modify at the other word. Okay. En ese caso sería que modifica al otro nombre. O sea, se juntan dos nombres acá y se modifica. ¿Ok? Siempre un adjetivo posesivo o un noun o un nombre posesivo va a modificar a la otra, al otro noun. Siempre. ¿Ok? La diferencia es que uno es noun y el otro es adjective. Pero la función es igual. Modify. ¿Ok? In show, show possession. ¿Ok? Ese es almost the same. Casi la misma definición. But let's see. We have some rules. Para eso tenemos algunas reglas. ¿Ok? Para que no nos confundamos. We got some rules. ¿Yes? And the rules are number one. Jaime, help me to read number one rule. ¿Ok? Just number one. We ask to singular nouns to show possession. Possession, very good. Possession, okay. Antes que continuemos, ok, le voy a mandar una imagen al chat para que a ustedes les sea más fácil contestarme y participar ahorita. Voy a mandar una imagen para que ustedes se guíen ahí al momento que me respondan. Wow, give me a second, because I don't find it. No la encuentro. Ok, acá está. I'll send it to you an image, ¿ok? Ahí hay diferentes tipos de nombres. Todos esos son nouns, ¿ok? Solamente que hay unos que son singulares, plurales, singulars and plurals, ¿ok? Hay unos que son regulares e irregulares. Cuando se pasan al plural ya son irregulares. Algunos de ellos. ¿Por qué? Porque cambia completamente la forma. No solamente se le agrega la S. ¿Ok? Eso nada más es un paréntesis. Recuérdense, a los nouns, los nombres pueden ser plurals and singulars. ¿Ok? Plurales y singulares. Para hacer un nombre, la mayoría de veces para hacer un nombre plural, la mayoría de veces le agregamos una S, pero eso no tiene nada que ver con los possessive nouns. Este es otro tema, ¿ok? No los quiero confundir, pero solamente para que ustedes logren identificar. Como nosotros, ¿verdad? Si nosotros decimos manzana, también existe el plural que son manzanas, ¿sí? Entonces, también en inglés, a la mayoría solo se le agrega la S. Cuando estamos haciendo un plural, a algunos cambia completamente, ¿sí? Todo cambia completamente, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a ver en la lista algunos plurales y singulares. ¿Por qué tienen esa lista? Porque cuando yo les pregunte que participe, pueden agarrar ustedes un nombre de ahí, ¿ok? Para que sea más rápido y más dinámico, tomen un nombre cuando yo les pregunte. Solo sepan identificarlos, ¿ok? ¿Todos tienen ya la imagen en el chat? Sí. Yes. Very good. Well, okay, good job. So, Jaime said, we add S. Acuérdense que ya no estamos hablando de nombres, okay? Ya no estamos hablando. Ahora estamos hablando de possessive nouns. Ya nos regresamos al tema. Okay, so we add S to singular nouns to show possession. Okay? Vamos a agregar la S a un nombre singular para demostrar posesión, ¿sí? Un singular noun, pueden haber muchos. Acá tenemos two examples. The number one, we are having a party at John's house. ¿Ok? Vamos a tener una fiesta en la casa de, ¿ok? Acá muchas de las veces, guys, ustedes pueden hacerlo
como bien literal y usted puede decir the house of, ¿verdad? La casa de, lo pueden hacer bien literal. Y no es que esté correcto, es para que ustedes sepan que eso significa. Si yo digo John's house, la casa de John, ¿ok? Pero esto está malo, por eso es que lo decimos John's house, ¿ok? La casa de él. Muy bien. Ajá, muy bien, very good. Gloria. Gloria me dijo el plural de party and it's parties. Miren, ahí cambia totalmente el plural. Ok, pero regresémonos acá a possessive nouns. Number two, Katie, could you please help me to read Michael drove his friend's car? ¿Me podría ayudar a leer la segunda, second example? Michelle. Michael. Es Michael. Ajá. His friend's car. Very good. Muy bien. Es muy importante que cuando nosotros estamos hablando de plurales, guys, o estamos hablando de posesivos nouns, ustedes de verdad pronuncien y lo hagan de manera exagerada la última letra, porque solo por esa letra puede cambiar mucho el meaning, ¿ok? Friend's house. Friend's house, ¿ok? Entonces es friend's house. El carro de quién? De his friend, ¿verdad? De su amigo. De su amigo. Uh-huh. De su amigo. Very good. Acá probablemente lo van a sentir un poco difficult, difícil, porque estamos mixeando muchas estructuras como el pasado o el presente continuo. Lo voy a poner en mute un rato, ¿ok? Sorry. Entonces, puede que por eso a ustedes les resulte difícil porque ustedes han visto el verbo to be, pero para que ustedes lo vean en contexto, cómo se ocupa. Ya vamos a tener más ejemplos, pero esto ya son otros tipos de estructura, pero para que ustedes vean realmente cómo es el contexto, ¿ok? So, Michael drove his friend's car. Muy bien. Hágame un favor, do me a favor, and send me one example. One example about this rule. Mándeme un ejemplo de la primera regla, ¿ok? Recuérdense, la regla es, agregamos la S, pero no solamente la S, guys. Miren qué curioso, no solamente me van a agregar la S, sino que la S va junto con un apóstrofe, apostrophe, ¿ok? Entonces tiene que ir el apostrophe más la S. De eso se diferencia el possessive nouns. Cuando ustedes vean el apostrophe in the S, algunas veces va a decir la contracción de is, ¿verdad? She's and his. Pero como no son nouns, ustedes van a decir, ah, no, este es el verbo to be. Ustedes van a ir por el contexto. Sí, pero como acá estamos hablando de nouns, recuérdense, it is always with the S and the apostrophe. ¿Ok? No puede faltar el apostrophe. Are we okay? ¿Cómo vamos? Water, horchata, o vamos a ir por la fresca. Horchata. Jimmy, por Dios, en serio. Yo sé que ahorita no hemos tenido mucha práctica, pero vamos a tratar de que llegue a fresca, oye. Y al final de la clase, water. Thank you, Jimmy. ¿Qué piensan los demás? Horchata. Está difícil el tema, I know it. Pero por eso, mire, vamos paso a paso. ¿Pero qué pasa con los possessive adjectives? ¿Eso cómo quedó? ¿No quedó como fresca, aunque sea? ¿Possessive adjectives? ¿No? Guys, come on. Perdón que les apagué el micrófono, pero ajá, ahorita sí lo pueden encender en tell me. Eso sí, porque se siente como... Ah, ok. Sí. No, pero acuérdense que por eso vamos paso a paso, porque si yo les explico así, ok, háganme tantas oraciones. Teacher, pero come on, tenemos que practicar, vea. So, vamos paso a paso, don't worry. Esto obviamente está como chata, porque hace poco lo acabamos de ver, ok. Ok, do me a favor. Mándenme ustedes, agarren de la tablita que les mandé un nombre singular, ¿ok? Agárrenlo. De la tablita que les mandé.
Muy bien. Agarren un singular nouns. Ahí dice singular y plural en las dos. Agarren un singular noun. Ténganlo ahí y me mandan en el chat un ejemplo de la primera regla utilizando ese singular noun. ¿Ok? Acuérdense que eso significa la casa del teléfono, el teléfono, el teléfono de Manuel, la casa de José, ¿ok? The telephone of Manuel, la casa, the house of Pedro, pero no me lo van a mandar así, sino que me lo van a traspasar, o sea, van a invertir, miren, eso también les quería enseñar, van a invertir los nouns. Si yo, por ejemplo, digo, the house of John, yo voy a invertirlo y voy a poner primero el nombre, ¿ok? John, y luego le escribo el apóstrofe, John's house, ¿ok? Va a costar al principio, pero try it. Vamos a tratar de hacerlo porque al final ya va a ser más fácil. The house of John, vamos a tener una fiesta en la casa de John, ¿ok? John's house. Yes, tell me, Linda. Sí, sí, no, fíjese que ahorita yo hice esta, pero no estoy muy segura porque ahí aparece una de boy y sister. Y hice esa que dice my sister's house. Ahorita lo vamos a la casa de, la casa de mi hermana. Vaya, linda, ahorita vemos el suyo. My sister's house. Wonderful, ¿ok? Si usted se fija, linda, usted ya me está utilizando el possessive adjective de una vez con my sister. Y me está utilizando possessive nouns. All right? Mm-hmm. Very good. Ya me puso los dos ejemplos. Good job. Pero ustedes pueden hacer cualquier tipo de oración. Cualquiera, ¿ok? Incluso, si ustedes no se sienten muy confidentes de hacer una oración completa, al menos díganme nombre con nombre, nombre con nombre. Solo John's house, Carlos Paris, o teacher's pen, ¿sí? Solamente así. Muy bien, vamos a empezar a leer los ejemplos. Usted tranquilo, si no ha terminado, le voy a dar, mejor le voy a dar un minuto más. 1 minute to send it to me. Luego lo voy a empezar a leer. 1 more minute, ¿ok? If you have questions, raise your hand and let me know, ¿ok? If you have questions, tell me if you have questions, ¿ok? Okay, let me start reading it. Reading the sentences. Ya tenemos varias. Vamos a empezar a leerlas. All right. The number one, we are having a meeting at, solo me faltó esa preposición, at Manuel's office. Great job. Next, this Friday is Valeria's birthday. Good job, Jaime. Linda, my sister's house. You can say, Linda, my sister's house is beautiful or my sister's house is big, ¿ok? Para completarla, pero it's okay. Okay. Lo que yo quiero que sepan es cómo hacerlo nombre con nombre, ¿ok? Ok. Jonathan was with Carlos' wife. Oh my God, Jonathan. Jonathan was with Carlos' wife. Ok, very good. Maybe they were in a meeting or something like that, okay? Jacqueline, girl's car is all. The girl's car is all. Very good. Solamente póngale el artículo the, como para especificar algo. Como el carro de las chicas es viejo. The girl's car is old, pero other than that, está muy bien. Yo lo que quiero es ver noun con noun. Girl's car, very good. Ana Elida, my daughter's car is white. Good job, Ana Elida. Isaías, I'm writing in Karen's book. Well done, Isaías. Christian, they are playing video games at William's house.
No, ya yo veo que ya va agarrando fresca esto. Ok, they are playing video games. Ok, and how about the other ones? Me hacen falta acá, ok. Send the examples, guys. Send the examples in the chat. ¿Alguien falta? Pregúnteme, ok. Tomen un noun de los que yo les mandé. Si no, ustedes mándenmelo, no problem. Si no, que de ustedes salga. Solo eight people me ha mandado ahorita el ejemplo. Faltan 10 más. 10 more, ok. Faltan 10 more. ¿Y a dónde se les están enviando, Tisha? En el chat de esta reunión, en el chat. No, ni sé dónde es eso, la verdad. Jimmy. Ok, no, le voy a mandar una foto, ok. No sé si está del teléfono, en la parte de abajo donde usted está el micrófono o el video, hay una opción donde dice chat. Donde dice participants. Next to participants está donde dice chat. Si no, mándemelo al WhatsApp. No problem. Si no, al WhatsApp. Los que no puedan mandarlo acá, mándemelo al WhatsApp. Don't worry, ok. Vamos a ir slow, but we are secure that we're learning, ok. Vamos a ir lentos, pero seguros que estamos aprendiendo, all right. A inglés corporativo se envía. Sí, ahí me lo pueden mandar, sí. Si no, en el chat, ok. De preferencia en el chat, pero si no, mándenmelo ahí. No problem. De todas maneras, todos estamos en clase. No es que estemos interrumpiendo a alguien más, pero solo a los demás que están aquí, los administradores. Ni modo. Anyways. Nosotros somos learners. Ok, tenemos otro ejemplo. The car is her. Ok, Ismael, entonces... Pongámosle acá. Ajá. Es her. ¿Cómo se llama ella? De la que estamos hablando. Julia. Ok, entonces póngale Julia. Póngale Julia. La apostrophe. La S. Ajá. And then car. Julia's car. O Julia's car. Yes? Julia's car. Solamente así sería. Yes, send it to me. Mándamelo. Julia's car. Julia's car. Ajá, Julia's con la apóstrofe y la S. Okay. Tenemos una de Gloria que dice, I need the root. Oh, entonces la apóstrofe y la S, Gloria, va después de Ruth, ¿ok? Ruth Charge. Gloria, Ruth Charge. ¿Ok? Solamente cambia el apóstrofe y la S. The car, entonces es, me lo mando Ismael, escríbalo. Ahí estoy buscando el apóstrofe. Ah, va, don't worry. Vamos con next one. Her cats, quiso decir, ¿verdad, Sonia? Her cats is, ok, muy bien. Mire qué interesante esta. La voy a poner acá como ejemplo, ¿verdad? ¿No? Solamente para que aprendamos. Miren, the cat is José. Ok, ¿de quién es el gato, chicos? Who's the owner of the cat? En esta oración, ¿quién es el dueño del gato? José. José, very good. Ok, entonces decimos José's apostrophe S and then cat, ¿verdad? Esa también es una forma de ahorrarse las palabras, guys. José's cat. ¿Ok, Sonia? ¿Ok, guys? Sí. Very good. Ok, vamos entonces con Julia's car. Very good. You did it, Ismael. I need the Ruth's charge. Very good. Vamos con el next one. Dice, oh my God, me atrasé a lot. My brother's wife is so beautiful. Seleni. My brother's wife is... Oh, no, no. It's okay, right? Because you are a lady. My brother's wife is so beautiful. Perfect. Pedro's car is beautiful. Wonderful. Vamos bien.
Seila. Yvonne, the dog is José. Y... Ah, ok. Acá tenemos otro ejemplo, Yvonne. Yvonne, me escucha. Pongámosle así, mire. Sí. ¿De quién es el perro? De José. Ok, póngale José. José. Y ahora ponga apostrophe S. José, ok. Le estoy diciendo con la pronunciación. José. Y luego vamos a poner la pertenencia. ¿Qué le pertenece a José? Dog. Exactly. José's dog is angry. Ok. Mándemelo de nuevo, please. Ven que sigamos aprendiendo. My friend play. Ah, my friend plays soccer in the stadium. Vaya, Henry, esa. Podemos decir que el estadio es de su friend, digamos, pues, digamos que el estadio es de su amigo, ¿ok? ¿Cómo lo podemos decir? Henry. Hello. Hola, Henry. Hi. Tratemos de armar el suyo, Henry. Tratemos de armar el suyo. Ok, sería, digamos que el estadio es de él, digamos. Ok, entonces podemos decir, el my friends está súper bien. My friends deja, ok. Y solo le quita play soccer in that y le pone my friends stadium. My friends stadium. My friends stadium. Ajá, my friends stadium. Porque está hablando de uno, ¿verdad? Friend. Estamos hablando sí. De un amigo. Perfect. Entonces sí cumple con la regla. Okay. My friend's stadium is big, por ejemplo. Es grande. Acuérdense que tratamos de decir okay. Que el estadio de mi amigo es grande. ¿Ok? Entonces en vez de decir the stadium of my friend, digo my friend's stadium. ¿Ok? Ok. Very good, Henry. Thank you. You're welcome. Julia's car, that my dog is black. Ok, Jimmy, hágame un favor y me dice algo que posea su perro. Tal vez el pelo, el cuerpo. Jimmy. Jimmy. Are you there, Jimmy? ¿Cómo? Algo que posea su, ajá, algo que sea de su perro, la comida, maybe, el juguete. Ok, collar. Perfect. How do you say collar in English? No idea? Any idea, guys? ¿Cómo? How do you say collar in English? No. ¿Cómo se dice? Tratemos de buscarlo. Cuando ustedes no se sepan una palabra, búsquenlo en internet. Don't worry. Y cuando lo tenga, me diga, Jim. Me dice, ¿ok? Don't worry. Vamos a decir que el collar de su perro es negro, ¿ok? Silvia's birthday is... Faltó el is. Silvia's birthday is on September. Ok, Silvia, very good. Solamente falta is on, ok. Pero other than that, está bien. Sí, collar, ok. Collar in English is necklace. Good job. Perfect. Ok, so, ¿cómo vamos a decir, Jimmy? El collar del perro, sí. Ajá. ¿Qué color es? Negro, ¿verdad? Bueno. Entonces, como al principio se tiene que poner, ok, la persona que pertenece a algo se va a poner the dog, ok, escriba okay. My dog, uh-huh. Y my dog, necklace, ok. My si no dog. Sabe, ajá, necklace. Uh-huh. Si no sabe cómo se escribe, pregúntele. Dígale a Cristian, no, creo que fue. Ya lo very no. Good. Ok. Is black. ¿Vamos bien, Jimmy? Yeah.
Very good. Vamos con Yvonne. Jose's dog is angry. Very good, Yvonne. Rosa, Sonia drove his friend's car. Good job. Silvia's birthday is on September. Solo le falta is on. Linda, it's okay. Okay. Yeah, está bien, Linda. No sé si me escucha, yo la entiendo, ¿ok? Me avisa si todo bien. Ok, solamente Jimmy le falta. Ayúdame con el micrófono, please. Help me with the microphone. Jimmy, solamente bien. Le hace falta el apóstrofe y la S, ¿ok? Después de dog. El apóstrofe después de la G. Dogs. Apostrophe S, necklace is black. Okay? Beautiful, the girls of Maria. Okay, Katie, vamos a arreglar esto. Las chicas de María, ¿verdad? Are beautiful. Entonces diga María, póngale María, María, apostrophe S, girls. María's girls are beautiful. Okay, Katie? Very good, Jimmy. Primero, wonderful. Primero iría entonces María. Exacto, recuérdese, primero va el poseedor, ¿ok? ¿Quién posee algo? ¿Quién lo posee? María. Luego el apóstrofe la es, y luego, ¿qué es lo que posee María? Las chicas, ¿verdad? Girls. María's girls are, ahí vamos con el verbo to be. Usted está describiendo cómo son ellas. Entonces usted me dice, are beautiful. Silvia's has brown eyes. Ok, Silvia, mire. Acá en esta, en ese ejemplo, usted me está, usted está ocupando el apóstrofe con la S como verbo to be. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es que usted me va a decir los ojos de Silvia. ¿Sí? ¿Cómo vamos a decir los ojos de Silvia? The eyes of Silvia. The eyes of Silvia. Los ojos de Silvia. Usted me va a decir, ¿quién es el poseedor de los ojos? Silvia. ¿Quién es el poseedor de los ojos? Usted, ¿verdad? Entonces le pone Silvia, el apóstrofe y la S, eyes, y ahí me dice qué color son. Are brown, ok. Silvia's eyes are brown. Yes? Ok, guys. So, vamos a ir paso a paso. Acuérdense, esta fue como la primera prueba de esto, de cómo hacerlo. Pero vamos a tener more examples. Vamos a tener más ejemplos. Antes de continuar a la próxima regla. Ah, pero wait, Katie, en ese caso, el ejemplo sería, Katie, en ese caso, el ejemplo sería con girl nada más, ¿ok? Porque estamos hablando de singular nouns, nombres singulares. Entonces, usted me puede decir, María, Marías, ¿ok? Marías, girl. María has some beautiful girls, sería, ¿no? No, lo vamos a modificar porque como estamos hablando de nombre singular y el nombre singular aquí es la chica, ¿verdad? Entonces usted me está diciendo que la chica de María es bonita, ¿sí? Entonces me puede decir, María's girl is beautiful. Ahorita se lo mandé, la corrección, ¿ok? Sí. Pero míreme, se estoy mandando a Jaime. Sorry. Sale Jaime, por favor. Please. Ok, Silvia's eyes are beautiful and María's girl is beautiful. I'm kidding, Jaime. Silvia's eyes are brown y María's girl is beautiful, ¿ok? De hecho, acá tampoco estamos cumpliendo con la primera regla en Silvia porque estamos hablando de singular, ¿ok? Tendría que ser Silvia's eye, un ojito de ella, is brown, ¿ok? Ahí sí cumplimos con la primera regla. Antes que nos vayamos a las otras reglas de possessive nouns, que ya vimos que los possessive nouns son un poquito más difíciles, ¿verdad? Ya lo vimos, pero vamos paso a paso. Acá, chicos, no podemos nosotros practicar todavía hasta que lo entendamos bien.
Por eso no los he dicho, ok, chicos, vamos a practicar una separate rooms, porque vamos a ir paso a paso, ok? Step by step, like a baby steps, ok? Por eso vamos súper lentos. Ok, so, vamos a pasar lista, because it's 9 already, ok? Ya son las 9, por favor, ayúdenme. Help me out to turn on the camera. Tell me how to turn on the camera, please. Y poner todo el nombre completo, ¿sí? Todo el nombre completo, camera on. Full name, camera on, because I will go through the list, to the attendance list. Solo, Linda, please help me out. Ah, give me a second. Ismael, perdón, no le había visto su mensaje. Entonces puede decir el nombre de la persona quien la posee. Por ejemplo, Pedro, ¿ok? Pedro's Bicycle. Pedro's Bicycle, ¿ok? Ah, this is... Usted me quiere decir que esa es la bicicleta de él. Ok, uh-huh. Entonces, para decir todo eso, usted me dice Pedro's Bicycle. ¿Ve qué fácil es? Entonces es más está. Fácil. Y ahí está. Pedro's Bicycle. ¿Sí? Ajá. En vez de decir que esa bicicleta es de él, aunque es que está bueno, pero hay otro tipo de palabra para ponérselo ahí. No se la muestro ahorita porque no lo quiero confundir, ¿ok? Después lo va a aprender, ya a ver, pero parte de esa oración que usted me mandó, it's okay. Pero ahorita aprendamos esta y después va a ser más fácil, ¿ok? Ok. Pedro es bicycle. Muy bien. Perfecto. Ok, entonces vamos a pasar lista. Please turn on the camera, Christian. Ok, teacher. Already back. Ok, pero wait. Antes que continúen, yo necesito que please do me a favor. Stand up, ok? Stand up. Everyone stand up. Yo lo veo un poquito cansado. Ya como que no, teacher, este tema está feo. Stand up and stretch out, ok? Stretch out. Stretch out, please. If you have a cat close to you, si tienen un gato, eso ayuda. Si les gustan los gatos, porque no sé por qué a veces lo relajan a uno. Toquen el gatito, ok? Touch your cat or your dog. Yo voy a tocar a mi gatita. Touch your cat or your dog. Ya les presenté a mis mascotas. This is the other one. Okay. Her name is Lisa. Her name is Lisa. Lisa. Los nombres de mis mascotas son como de caricatura. No me molesten, okay. Lisa like Pokémon, okay. Y Jake como Lisa. Oh my God, what is the cartoon name? Hora de Aventura. Adventure Time, Jake. Por eso, no me vayan a molestar. Pero ok, drink water, ok, drink water. If you can, drink water. Vayan a tomarse un vasito de agua and you come back. Si les queda lejos, no vean. Porque se van a tardar. Relax. Relajémonos un momento. Por eso no me gusta mi gata. Because of her hair. Okay, of the hair. And she's like a teddy bear. Ella es como un peluchito porque su hair is so soft. Es muy suave. Okay. Jimmy, no se me aburra, please. Isaías mejor se fue, dice, no, ya no, me doy, dijo. No, miren, look guys, créanme que a veces uno, yo sé que ustedes ahorita se pueden sentir frustrados, ya sea por la pronunciación, porque, ay, qué difícil gramática, ay, qué difícil inglés, pero guys, este es un proceso, y ahorita es difícil para ustedes, y va a ser porque así es, así va a ser, ¿ok? Es normal, estamos viviendo un proceso normal. Vamos paso a paso. Ya después ustedes, estos temas los van a ir viendo poco a poco. Van a ver reviews.
porque ahorita es como una introducción. Y de hecho, saben que yo soy ese tipo de maestra que me gusta explicarlo súper bien. Para que ustedes de un inicio tengan buenas bases. ¿Ok? Pero ustedes van a ver, miren, al paso del tiempo ustedes van a volver a ver otro review de los possessive nouns hasta cuando estén en avanzado, en intermedio, porque así es. El inglés así es. ¿Ok? No crean que ahora van, ustedes ya se van a ir y ya van a aprender esto. No. ¿Ok? No es así. Obviamente, my objective, mi objetivo es que pase, pues, que ustedes de verdad ya lo sepan ahora. O sea, pero que tenemos que pasar otros 4 cursos más del módulo 1 para poder aprender. De básico. Es que de verdad es un proceso algo largo, créame, aprender un idioma. Okay. Aprender un idioma no es fácil, pero vamos paso a paso, ¿ok? No se me frustren. Porque ustedes pueden decir, Dios mío, ya no puedo, dicen ustedes. Pero es que, niños, ustedes van a aprender esto más después, así lo van a masterizar. Pero ahorita es primera vez, ¿sí? Es que no se me espanta. Que imagínense que a mí me costó también, si ustedes me preguntan, amiga, ¿desde cuándo yo estoy aprendiendo inglés? Yo estoy aprendiendo inglés desde que estoy en high school. Pero oficialmente así, yo estoy aprendiendo quizás desde el 2011 que pude entrar a una, me pude ganar una beca y ahí inicié mi carrera del inglés. Y de ahí entré a la universidad, ya como carrera, ¿verdad? Y me pasé años para sacar la licenciatura. Y no crean que después de sacar la licenciatura, uy, no, ella es native. No. Porque como no estamos en un ambiente, yo ayer le estaba hablando con, oh my God, Seila, no. Con Selena. Gloria. No fue ayer, fue otro día. Con Gloria estaba hablando. Y estábamos hablando nosotros de que es bien difícil, no crean de que, pues sí, lo que pasa es que estamos en un environment que no se habla como nativos, ¿sí? Entonces, y ahorita que tengo tiempo, no es que tengamos tiempo, pero que estamos hablando. Les recomiendo, guys, como un tip, se pueden ustedes descargar la aplicación que se llama, oh my God, ya se me olvidó. People Talk. A ver, se llama People Talk. People Talk es una recomendación, un tip también, porque ustedes van a hablar con personas native que quieran aprender también el idioma, ¿ok? So it's a good app. Es una muy buena. No, sorry, se llama Hello Talk, ¿ok? Hello Talk. Hello de hola y talk de hablar, ¿ok? Super good, okay? Como un tip. Descúbranla. Yo, because of some things, por unas razones yo no puedo hablar mucho, okay, de otros tipos de resources, pero it's a good application, okay? Como un tip, se lo doy. ¿Qué se lo voy a poner? Hello Talk. Okay? Ahí ponen el idioma que ustedes quieran aprender. Y pueden hablar con un native one, con una persona native que quiere aprender quizás español y ustedes inglés y pueden intercambiar, ¿ok? La he tratado y es, las personas son súper polite. La verdad, las personas están ahí para aprender. So, y también que tiene muchas reglas y muchas políticas que nos ayudan. Así que, let's do it, let's practice. So, guys, ya que nos relajamos, all right, let's continue with the second rule, okay? Second rule. Okay, let's go back and let me share the screen. Do you see the screen? Sorry, I was about to go through the attendance. Thank you. Yes, me falta the list. The list. Thank you, guys. De verdad, yo les agradezco que me recuerden, please. Porque el tiempo se va así. Okay, let's do it. Jimmy, Abraham, Oliva, Alas. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Creo que sí, right? Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Thank you. Thank you, Sonia. Seleni Rosibel Santos Guevara. Presente. Thank you, Seleni. Rosa Arelí Andrade Escobar.
Presente. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina Elizabeth Gallardo González. She's not here, right? En principio tampoco estuvo. Linda Magali García Mayora Montoya, sorry. Presente. ¿Todo bien, Linda? Sí. Bueno, cualquier cosa siempre digan, ¿ok? Okay. Está bien. ¿Qué Katie Xiomara Prudencio Romero? Presente. Great. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Presente. Jaime Antonio Avelar. Presente. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Presente. Turn on the camera, guys, okay? Yvonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Presente. Isaías Sonán Vázquez Rodríguez. Presente. Ismael Arturo Morán Vázquez. Presente. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Guadalupe del Carmen Larín. Present. Thank you, Guadalupe. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Cristian Josué López Pérez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Tiene problemas, Celina. Ok. Celia Deline Guzmán Bermúdez. Present. Thank you. Solamente deme un segundo, le voy a escribir rapidito. Ok. And the last one, Ana Elida López Hernández. Present. Ok. Ahora sí. Let's go, guys. Let's go with the second rule, okay? Second rule is we add solamente apostrophe to plural nouns ending in S, okay? Solamente a los plural nouns que terminan con S, porque hay otros plurales que no terminan en S porque son irregulares, okay? Lo que les había mencionado. Entonces, vamos a agregar el apostrophe a los plural nouns ending in S, okay? Vamos a hacer el mismo ejercicio, solamente que un poco más rápido, ¿ok? Me mandan una oración con esa regla. Elijan un nombre plural de la foto que les mandé en el WhatsApp. Un nombre plural que termine en S, ¿ok? Que termine en S es la regla. Y en vez de agregarle otra S, ya no le van a agregar S, solamente le van a agregar un apóstrofe, ¿ok? Just apostrophe and that's it. Solamente un apóstrofe y ya, ¿alright? Si quieren decir la casa de mis padres, my parents' house, los zapatos de las muchachas o de las mujeres, the ladies' shoes, ¿ok? Si ustedes nada más quieren mandarme el nombre así como este, mándenmelo. Don't worry, estamos aprendiendo, ¿ok? Si solo me lo quieren mandar así, it's okay. Let's do it. Send it to me. Mándenme un ejemplo, ¿ok? One example. Vamos a dar 2 minutes para mandarlo. 2 minutes para mandar un ejemplo, ¿ok? Al chat. Manda un ejemplo al chat. Si no pueden, a WhatsApp. It's okay. Ok. Como ejemplos tenemos, this is my parents' house, those are ladies' shoes, ok. Por ejemplo, podemos decir girls. Uy. Girls. Solo le pongo el apóstrofe. Girls. Books.
okay? Girls' books. Or I can say, for example, Jake. Oh, no, 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 porque estamos hablando de un plural, ¿verdad? Entonces vamos a decir dogs, dogs, house, la casa de los perros, ¿ok? Let's see. Vamos a decir computers. Computers, le vamos a poner el apóstrofe, computers, brothers. La computadora de mis hermanos. Ok. And so on, guys. Ya le di more examples acá. Ok, tenemos two examples. Hurry up, guys. Cat's food. Ok, póngale el apóstrofe Gloria después de la S. Ok. La comida de los gatos. El apóstrofe after the S. Después de la S. Porque acuérdese que aquí ya no le estamos agregando la S, solamente, ajá, there you go, le estamos agregando el apóstrofe a un nombre plural, que son cats. This is my sister's house, ok. Acá, Rosa, por favor, póngale la S después, perdón, el apóstrofe después de la S, ok. Recuérdese, la regla dice, le ponemos un apóstrofe después de la S, ok. Sería, muy bien, Jonathan, cat's house, muy bien, very good, the dog's house, Henry, apóstrofe después de la S porque estamos hablando de los perros, ok, apóstrofe después de la S, porque no podemos duplicar las dos S, cuando termina en S el nombre solamente le pone el apóstrofe, alright, children's books, Ana Elida, vamos a hablar, children no termina en S, tiene que, el nombre tiene que terminar en S. Búsquelo en la tablita que les mandé, en la imagen que les mandé en WhatsApp, please. En la imagen que les mandé, donde dice singular plural, y búsqueme un nombre que termine, que sea en plural y que termine en S. Como por ejemplo, dogs, animals, cats, husbands, wives, boys, girls, teachers, schools, lions, spaceships, cars, keys, days, guys, bodies, knives, todos los que terminen en S, ok? Ese ocupemos. The dog's house. Corríjamelo, please. Dogs, Henry. Cat's food. Very good, Gloria. Yvonne, dog food for dogs. Ok, Yvonne, tratemos de corregir ese, ok. La comida del perro sería dog's food, ok. Dog's food, la comida de los perros, alright. Jaime, animals forest, good job. Christian, those are my shoes, soccer, muy bien. Those are my books, English, muy bien. Very good. Seila, my brother's TV. Good job, Seila. Linda, teachers are demanding in class. Vaya, Linda, acá ya estamos haciendo verbo to be, ¿ok? Entonces tiene que decirme usted algo que le pertenezca a la teacher, es la clase. Entonces puede decir, teachers, la clase de los maestros are demanding, ¿sí? Tiene que ponerle teachers, class, or teachers' classes are demanding, okay? Okay. The keys of my house, okay. Seleni, the keys of my house, puede usted ponerla fácil. Póngale the keys y el apóstrofe después de la S. Y me pone, perdón, tiene que ir house al principio. Entonces tiene que decir houses, keys, okay? No sé si me entendió esa. La llave de mi casa, las llaves de mi casa, pero tiene que ser un plural, entonces tendría que ser las casas, ok, las llaves de las casas, ok, the house's keys, ok, the house's keys, Ismael, girls,
Ajá, Ismael, girls beautiful. ¿Qué es lo que le pertenece a las chicas? Ahí le hace falta qué es lo que le pertenece. Por ejemplo, girls nails, por ejemplo, las uñas. Girls nails are beautiful, ¿ok? Girls nails are beautiful. Teachers English. Ajá. El inglés de los maestros. Teachers English. Very good. Boys books. Good job, Anelida. Boys books. Yvonne, dogs food. Muy bien, Yvonne. Good job. Jacqueline, girls brave. La valentía de las chicas. Good job. Rosa, this is my sister's house. Wonderful. The dog's house. Muy bien, Henry. Very good. Lions, zoo. Good job, Jonathan. Isaías, the apple sisters. Good job. Apple sisters. Good job. Cats, food. My sister's angry. Jimmy, sería, ¿qué es lo que le pertenece a sus hermanas? Jimmy, dígame algo que le pertenezca a sus hermanas. Ahorita lo arreglo. Ah, ok. Thank you. Girls, beautiful ones. Yvonne, ¿qué le pertenece a las chicas? Girls, busquemos algo que les pertenezca. Porque beautiful es un adjetivo. Tiene que buscar un nombre con un nombre. ¿Sí? Busque algo que le pertenezca a las chicas. Por ejemplo, computer, computadora. Entonces decimos la computadora de las chicas. Girls, computer. La computadora de las chicas. Girls, computer. Te lo voy a mandar. Girls. Girls, computer. ¿Ok? Thank you, Jimmy. Ok, so this is the second rule, ¿ok? Cuando el nombre plural que termina en S, ¿verdad? Cuando es un nombre plural, perdón, y termina en S, solo le agregamos un apostrophe, and that's it. Legend sister, very good, Jimmy. Muy bien, me está diciendo usted, permítame, entonces usted me está diciendo, let me see, vamos a poner acá. The legends, okay, legends of my sister, ladies of the sisters. Entonces usted tiene que ponerlo al revés, Jimmy. Tiene que ponerle sisters, legends, okay? Porque son de las hermanas. Porque acuérdense que los leggings no pueden poseer a la persona, sino que la persona posee los leggings, ¿ok? Very good. Ahora el apóstrofe, póngaselo al sisters. Sisters tiene que pluralizarlo. No se preocupe. Sisters tiene que pluralizarlo. Sisters, leggings, ¿ok? Y el apóstrofe va después de la S del sisters. Así como se lo mando, sisters. Y después póngale legends. Aquí vamos paso a paso. Don't worry. Good job, Jimmy. Okay, guys. We have two rules. Tenemos dos reglas ahorita. Yo sé que a medida que pase el tiempo lo vamos a hacer. Girls computers. Very good, Yvonne. So, let's go to the other rule, okay? Este es fácil. Y esta nada más es una nota que está, okay? Don't worry. Entonces solamente son tres reglas en teoría. Solo son tres. Schools teachers. Very good, Sonia, for the correction. Okay, guys. Possession, sorry. Third rule. We use S. Aquí se me olvidó ponerla highlighted. Vamos a agregar la S. Listen. Vamos a agregar la S con irregular plural nouns. Los regulares, los nombres regulares, guys. Perdón, los nombres plurales que son regulares son las que terminan en S, ¿ok? Ahora quiero que se vayan para la lista que les mandé a WhatsApp, please. Todos véanse para la lista y busquen los nombres plurales
que no terminen en S. ¿Ok? Como por example, people. Son pocos. People, Sue. No, no, no. Sorry. People. Beep. Espérame que no veo. Mice. Teeth. Feet. Children. Children. Solo son pocos. Solo eso. Cualquiera de eso, elíjanlo. ¿Ok? Choose it. Porque eso se llaman irregular plural nouns. Son nombres irregulares que no terminan en S. ¿Ok? Y a eso sí le vamos a agregar el apóstrofe y la S. ¿Alright? For example, men, women, children, and people. Esos son cuatro nombres plurales que son irregulares porque no terminan en S. ¿O ven una S acá? No, right? So, for example, these are men's shoes. Okay? Children's clothes are very expensive. Miren, aquí tengo otra manera de cómo hacerlo. Okay? These are men's shoes. Estos son los zapatos de los hombres. La ropa de los niños es bien cara. All right? ¿Questions acerca de esta regla? ¿Preguntas acerca de esta regla, chicos? ¿Questions? ¿No? Ok. Send it, please, one example. Un ejemplo de esta regla. One example. Lo último que aparece ahí solamente lo voy a decir como un recordatorio. Esto, ¿ok? Solo es un recordatorio para que ustedes lo sepan. My grandparents' house. Oh, en ese caso sería el apóstrofe después de la S. Oye, después de la S, Larín. My grandparents' house and mom's. Tiene que ser mom's. Se la voy a mandar. Moms, tienen que ir en... Porque estábamos hablando de la otra regla, ¿verdad? Las mamás. Las fotografías de las mamás. ¿Ok? Photographs. La fotografía de las mamás. ¿Ok? En grandparents. Grandparents. La casa de los papás. O sea, hay varios papás en la casa, ¿verdad? Sorry, guys. Esta nada más es una corrección de la regla anterior, ¿ok? No se vayan a confundir. Girl's car is beautiful. Are beautiful. Acuérdense, estamos hablando. Ah, no, no, no. Está bien, porque es car. Está bien, sorry. Está bien, creo que es Ismael, ¿verdad? Uh-huh. Ismael está bien. Girl's car is beautiful. Give me a second, guys. Solamente voy a ver qué dice Selena. En Canadá. Vaya, ya perdieron. Pero ni los gringos lo perdieron. No como algo que hay. Como algo que hay. Estás diciendo comentarios, tranquilo. Sorry, sorry, estaba en mute. Tenemos un ejemplo acá que es children's toy, ¿verdad? Very good. Jacqueline, lo que les estaba comentando es que debido al tiempo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es que esta clase vamos a trabajar todo en una clase, sin irnos a unos classrooms diferentes, ¿ok? Para que aprendamos en conjunto y por el tiempo también, ¿alright? Send me the examples. Acuérdense que me están mandando ejemplos de irregular plural nouns. Y esos irregulars lo van a encontrar en el grupo de WhatsApp. Hay un cuadrito donde ustedes van a ir y buscar los que digan plural. Pero los que no terminan en S. Por ejemplo, for example, people, mice, teeth, feet, children.
Son los únicos ejemplos que ahí están que no terminan en S. Very good, Jaime. People's rights. Derechos de las personas. Muy bien. Henry, man's cars. Wonderful. Aunque acá, mire, Henry, allá el man significa en singular. Tiene que ser el man con la E. ¿Ok? Men's cars. ¿Ok? Así como se lo mandé. Men's cars. Other than that, we're good. ¿Ok? Ahí se lo mandé, Henry. Ay, a Jaime se lo mandé. No sé por qué me sale siempre Jaime como prioridad. Espéreme. Creo que por la comida, ¿verdad? Se lo mandé, en privado, por eso creo que... Henry, ah, ok. Quizás por eso, ¿verdad? Vaya, lo... Men's cars. No, 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 Jaime, yo molestando lo estoy. Es que fíjese. Yo sí, no me fijé y se lo mandé en privado el mensaje. Entonces, como que lo de último, por eso. Ajá, baja por eso, No, no, don't ya worry, don't aquí. Worry. Don't worry. Y siempre le mando a usted las correcciones, ¿verdad? Ok, men's cars. ¿Oye? No, 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 no es eso. Lo que pasa es de que uno se confunde acá, no crea, Henry. Teacher. People's una... house. Teacher. Yes, Linda. Sí, una consulta. Si yo digo el libro de Anna, Anne's book. Ajá, ahí entra muy bien el irregular. Ese entra en la primera regla, donde era singular nouns, porque, porque acá tenemos el nombre John, mire. Ajá. Ajá, y como entra en la primera, singular nouns sería. Entonces entraría en la primera regla, pero está bien, porque como Ana ya no es plural, ¿verdad? Estamos en la tercera regla que es plural. Irregular. Irregular y plural. Ajá, exacto. Entonces esa entraría la de Ana, sería en la first rule. Children's favorite game is soccer. Good job, Jonathan. Children's favorite game is soccer. Wonderful. ¿Cómo vamos, Jimmy? No. No. Vaya. Police house. Ajá. People's house. People's house. Ok, la casa de las personas. People's house. Yes. Ismael. Sí, people's house. Eso está bien. Good job. Ah, es que ya lo habían mandado. Sorry. Cualquier cosa, Jimmy. Yo estoy ahí. Mándeme un texto en WhatsApp. Si no entendió la clase, vuélvala a ver. O yo le mando un audio. Esto va para todos, ¿ok? Children's favorite game is soccer. Very good. Ah, es que el suyo estaba anterior. Right, Ismael. Sorry. Woman's dresser. Dresses, sorry, very good. Mice of the computer. Ok, Gloria, entonces ahí solamente quítele of the y póngale mice's computer, ok? Mice's computer. Teacher. Yes? Henry? Police Corporation. Police, escríbalo. Estación de policía. Mm-hmm. Sí, porque sí. Si se fija, ajá, police. Pero lo que pasa es que police, sí, la corporación. Vaya, fíjese que eso está interesante, Henry, porque todo el nombre de la policía, la corporación de la policía, fíjese que eso es todo un nombre. Entonces, la corporación de la policía, ¿qué es lo que posee? Está bien, puede serlo, pero ¿qué pasa si lo hacemos un poco más complicado? La corporación de la policía, porque para mí ese es un nombre, Police Corporation. Entonces, la corporación de la policía posee, por ejemplo, ¿qué? Televisiones, uniformes, ropa, instrumentos, armas, ajá, algo así. Ahí ya está más. Porque sería Police Corporation. Police Corporation. Es un solo nombre. Y ese nombre se llama nombre compuesto, Henry. Como Boca Calle.
Ajá, nombre compuesto porque va junto. Ok, very good. Solamente dígame que algo pertenece a la Police Corporation. Men's in Black. Sheila, aquí si quiere me dice algo que le pertenece a los hombres. Por ejemplo, men's hair, digamos. Ahí estamos generalizando, pero puede ser un ejemplo. O men's shirt, la camisa de los hombres es blanca. Perdón, negra, black. Linda, the woman's woman sería woman, ¿ok? Con la E. Con la E. Are beautiful. Okay. Linda, porque como estamos hablando en plural, are beautiful. Ah, ok. Ajá. Okay. Ahí en la que se me puso es la primera regla. Ahora estamos hablando de la tercera, pero ahí vamos. Ajá. Ajá. Uh-huh. Women's shoes are expensive. Good job, Rosa. Very good. Okay, so, guys, ¿alguien más hace falta que me mande el example? Somebody is missing? Is somebody missing? ¿Alguien falta? Is somebody missing? Hasta ahí vamos con las reglas, guys. Ahí solo practicar. Practice, okay? Practice. You know, I'm thinking. Estoy pensando que todavía me queda tiempo, 10 minutos para que ustedes hagan eso y luego lo hacemos together el otro ejercicio. Yes, we can do it like that. Okay, let's do it like that. Guys, go to the page, please. This is super, está super fácil. Page 16 on the book. Go to the page 16, sorry. Let me go to the book. Let me share the screen. Le voy a compartir pantalla. Okay. Do you see the book? ¿Ven el libro? Yes. Okay. Go to the page 16. Okay. Vamos a ver unos breakout rooms rapidito y vamos a tardarnos unos... Ahorita quiero ver hasta las 9:50. Hasta las 9:50 vamos a estar en los breakout rooms. ¿Y qué vamos a hacer en los breakout rooms? Vamos a estar en pareja, ¿ok? In pairs. Y en pairs vamos a... Todavía no le vayan a dar yo... Ah, no, todavía no lo he abierto, sorry. En pairs vamos a trabajar en el ejercicio número 5, en number 6, 5 and 6, ¿ok? Vamos a preguntarle a nuestra pareja que por favor nos diga la siguiente información, ¿ok? A su pareja le va a preguntar, si yo estoy hablando con Rosa, Rosa, what is your teacher's name? ¿Ok? Y ella le va a responder, my teacher's name is, ¿ok? Entonces, usted le va a preguntar, aunque estoy hablando de Rosa, voy a decir her, ¿verdad? Her teacher's name is, ¿ok? El nombre de su profesor es. Voy a preguntarle también a Rosa, your classmate name, ¿ok? Your classmate name, ¿ok? Her class name is, ¿ok? El nombre de su compañero es, y así lo van a responder. Look, la number three, a classmate's occupation. Yo le voy a preguntar a Rosa una ocupación de un compañero de ella, cualquier compañero de trabajo. Y un apellido de un compañero de trabajo. Y él, si ella es compañera, me va a decir her. Y si es compañero, me va a decir his. ¿Ok? Yo voy a llegar a los breakout rooms a ayudarle. Don't worry. Y la segunda actividad es... Oh, sorry. 16. No, me lo voy a dar acá. Ok. La segunda es... Fill in the blanks with the classmate's information. Ustedes van a responder quién, si yo estoy hablando con Rosa, voy a decir cuál es her first name, ¿ok? ¿Cuál es her middle name, her last name, her occupation, her boss name, el nombre de su jefe y dónde trabaja? Her workplace. Hay dos maneras de contestar. La primera es, my parents' name is, el nombre de mi pareja es, o her name is, o su nombre es. ¿Sí? Dos maneras de contestar. Con possessive adjective y con possessive nouns. ¿Ok?
Yo les voy a mandar esa foto ahorita al WhatsApp para que tengan el ejemplo de cómo hacerlo. ¿Ok? ¿Questions about that? ¿Preguntas? ¿Para pasarlos a los breaker rooms en pareja? No. Ok, let's do it, guys. Let's do it together. Click on join, okay? Click on join everyone. Then click and join. Sonia. Denle click on join, please, guys. Jaime, Isaías y Rosa, denle click en entrar o en join. Henry se ha quedado solo. Ah, ok. Rosa, click on join. Denle click en entrar, please. No le salió la notificación. Jaime, ¿le salió la notificación? Sí, me salió, pero me regresó. Ah, de verdad. Vaya. Deme un segundo, lo voy a mover ahorita y le va a salir dos veces. Le da clic a la segunda vez, ¿ok? Ok. A esta dele clic. A esta sí, se va a ir con Henry. Y Rosa va a ver la notificación dos veces. Dele clic a la segunda vez, ¿ok? Todavía no. Ahora sí. Sí le va a aparecer en ahorita. Ahora sí, Rosa. Thank you. Selena ya se unió. Hi, guys. Voy a unir. Oh, no, aquí que se quede. Selena va a agregarse a este grupo, girls, nada más para observar porque ella está un poco busy, ¿ok? Y ustedes tres trabajen juntas. ¿Okay? Empecemos a practicar, por favor. Empecemos a practicar. Rosa, usted puede tomar la información ya sea de Sonia o de Ivonne, ¿ok? Hola. Hola. Pues sí, no tiene usted la pregunta. La primera. Sí, la primera dice el nombre de la, del maestro, de la teacher. Ah, ya ahorita lo acabo de mandar, sí. ¿Cómo vamos, chicos? Ahí les mandé las imágenes. Gracias. Gracias. Cualquier question, let me know, ¿ok? Pregunta. Harry is ella, ¿verdad? Ajá. Sí. Exacto. Él. Puede decir, her name is Silvia, her last name is Luna, her occupation is teacher, etc. ¿Ok? Ok. Escríbalo ahí and fill it up. Igual usted, Silvia. I'll be back, ¿ok? Ya regreso. Ok. Silvia. He's ¿Cómo vamos, teacher? Chicos? Bien. Les mandé las imágenes a WhatsApp, ¿ok? ¿Tienen preguntas? No. Ahí vamos, Barolés. Very good. Cualquier cosa, ask questions, ¿ok?
Okay. Ya regreso, Dan, ok. Ya regreso entonces, chicos. Bueno. Her teacher name. ¿Cómo vamos, chicos? How are you? Hello. ¿Preguntas? ¿Questions? Díganme. Con gusto les ayudo. No, solo estamos contestando las Great job. Yo sé que ustedes pueden, ¿ok? Cualquier cosa, raise your hand. ¿Sí? Ok. Very good. Ya regreso. It's only an example. How are you guys? How are you? Everything good? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Questions? Yes. No questions. You're on fire. Great. Okay. Questions, let me know, okay? Raise your hand and I'll be there. Okay, yo thank voy a estar you. Ahí si me necesita. Okay. Ya regreso. Ay, ya vine. A veces me confundo, okay. No los interrumpo. ¿Cómo vamos? How are you guys? Good? Questions? Fine. No questions? And the number six. Number six, let me see. Number six. What is the number six? Oh, six, exercise number six. Yeah. Fill in blanks with, me va a llenar with your classmate information, con Henry's information. You can say, my partner's name is Henry. Oh, his name is Henry. Okay. Okay. Puede ser cualquiera de los dos. En WhatsApp le mandé las imágenes de la manera como pueden hacerlo. Cualquiera de las dos oraciones pueden tomar. All right. Okay. And the occupation sería his occupation is or director. O puede decir Henry's occupation is or Henry's job is. Oh, okay. El propósito es ocupar cualquiera de los possessive or possessive nouns or possessive adjectives. Okay. Okay. Any question, let me know. Raise your hand, okay? Ya regreso, guys. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. El ejemplo que se ve allí. How are you guys? ¿Cómo vamos? Tratando de entender. Fine. I know you can do it. Do you have any questions? Ahí les mandé en el WhatsApp the images y los ejemplos de cómo podemos responder, ¿ok? Siempre ocupando possessive adjectives and possessive nouns. Ahí están las dos maneras de cómo pueden hacer. If you have any questions, si tienen una pregunta, let me know, ¿ok? Raise your hand y yo voy a estar acá, ¿ok? Ok, está bien. Thank you. Bueno. De trabajo, workplace. Ah, ahí está la teacher. ¿Cómo están? Teacher. Your teacher name, her teacher name is Ruth. Exactly, her. Number two, your classmate name, her name is Annie. Exactly. Classmate occupation, his occupation nurse. Classmate sería his classmate's occupation is nurse. Ahí teníamos duda. Ok. Voy a unir a alguien más que esa, aunque se fue ya. Fue otra chica que se acababa de unir. Si llega a venir, solamente que trate de observarlas porque ya casi nos vamos a regresar al mainframe, ¿ok? Aunque no creo que regrese ya. Antes que se me olvide, mañana tengo conferencia a las 7:30, fíjese, y no sé a qué hora voy a terminar, pero yo me voy a conectar en el teléfono y en la computadora me voy a conectar con ellos porque son algo complicaditos, entonces me voy a tener que conectar con ellos acá en la computadora, pero en el celular voy a estar conectada en él. No sé cómo lo voy a hacer. No, pero igual usted trate de conectarse por los minutos, ¿verdad? Y después puede ver la clase o si no en un, bueno, cuando termine puede regresar sin entender la cámara, no se preocupe. Pero gracias por dejarme saber, usted solamente recuérdese de conectarse, ¿ok? Sí, y disculpe, yo solo de ahí me salí porque
tenía ya estaba falta de oxígeno, entonces por eso ya. No, no se preocupe, sí. No se preocupe, it's okay, ok. Ok. Ahorita sí lo voy a regresar a todos, ok. 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 Solo nos quedó la última. Ajá, la última que es el lugar de trabajo. El lugar de trabajo. Hello guys, thank you for joining back. Gracias por regresarse a tiempo, okay? Thank you very much. Thank you very much. Okay. Vamos a esperarlos, okay? Vamos a esperarlos a todos. We will wait for the other ones. Okay. Let's wait. Me voy a preparar para tomar la asistencia, ¿ok? Recuérdense okay. De quedarse aquí hasta las 10. Y I promise to you, les prometo que para la siguiente clase, como un warm-up, como antes de iniciar el otro tema, vamos a hacer otro review de este tema, ¿ok? No se preocupen. Vamos a tener más práctica. De hecho, next class... Es como un review de mucho vocabulario que hemos tenido. Así que les va a ayudar mucho para todo lo que hemos visto, ¿ok? Hacer más ejercicios, más práctica. So don't worry. Vamos a tener más. Número 4, ¿cómo sería la respuesta? Number 4. Ajá, yes. Number 4. I crashed my last night. Ajá. ¿Usted estaba con? Silvia. Con Silvia. Entonces usted puede decir... ver, give me a second. Puede decir usted. Yeah. Occupation, ¿verdad? No, la, no last name. Four. Puede decir usted. My classmate's last name is. Y me puede decir el last name de ella. El apellido de ella. Oh, no, no, perdón, perdón. A classmate last name, usted le está preguntando a ella, ¿verdad? ¿Cuál yes. es un, no, un apellido de un compañero de ella? Entonces usted puede decir, my classmates, déjeme ver. Ahorita se la digo, que no encuentro en el libro muy bien el classmate last name. Ajá. Vaya, ¿de quién es el compañero? De ella, ¿verdad? De ella, ajá. Entonces, ¿qué adjetivo posesivo sería? Her classmate's last name, ¿ok? Ajá, classmate. Last name is? Is. Ramírez, digamos. Ajá, exacto. There you go. Okay. Para los que no han terminado Thank todavía, you're welcome, Ismael. Para los que no han terminado todavía, termínenlo de hacer en sus casitas. Si tienen preguntas, ask me the questions, ¿ok? Y les estaba diciendo a todos, pero es que falta alguien más y no sé quién falta. I don't know who's missing because we are 18. Quizás se ha desconectado, ¿verdad? Déjenme asegurar que nadie quedó. No, ok. Ok, so, les estaba diciendo que vamos a hacer una práctica mañana, un review, al empezar la clase. Ok. So, let's go, guys, and have the attendance list. Let's fill the attendance list. Please turn on the camera, encienden sus cámaras. Perdón. And do me a favor, ok. Háganme un favorcito. Se van para su
camita para su cuartito y descansa. ¿Ok? Descansa lo más que puede y mañana vamos a seguir. All right, so I hope you have a wonderful and a beautiful night. Isaías? Sí, tenía una duda. Si quisiera decir el carro de Isaías, ¿cómo iría así con el apóstrofe? Bueno, muy buena pregunta, porque una de las reglas es que cuando terminen ese, le ponemos el apóstrofe nada más, ¿verdad? Fíjese que como Isaías no es plural, ¿verdad? Sino que es singular, le agregamos el apóstrofe y la S. ¿Ok? So, esa es la manera de hacer el apóstrofe y la S. ¿Ok? Ok, gracias. You're welcome. Ok, so. Any other question? No? Como ya es las 10, nomás le diga su nombre and you can go. Pueden ir, ¿ok? So, sweet dreams for all of you. Y solamente se va a quedar conmigo el día de ahora. Christian. ¿Ok? Christian. Okay. ¿Está acá Christian? Ah, ok. Ok, let's start with the attendance list and good night, guys. See you tomorrow, ¿ok? See you tomorrow. Bye-bye. Solo open your camera, turn on the camera para la lista, ¿ok? Ok, Jimmy, Abraham, Oliva, Alan. Present. Good night. Thank you. Good night. Carlos Amilcar Campos. Sonia Esmeralda Mayora. Sonia Esmeralda Mayora. Present, good night. Good night. Silvia Emerita Luna Barrera. Present, good night. Bye. Seleni Rocibel Santos Guevara. Presente, buenas noches. Buenas noches. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina Elizabeth Gallardo González. No. Reina. Ok. Rosa Arely Andrade Escobar. Presente. Good night. Thank you. Good night. Linda Magali García Montoya. Presente. Good See night. Tomorrow. See good you night. Tomorrow. Thank you. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Good night. Goodbye. Katie Xiomara Prudencio Romero. Katie Xiomara Prudencio Romero. Creo que ya tuvo problemas con el internet. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Good night. See Good you night. Tomorrow. See you. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Bye, Jacqueline. Yvonne Bye. Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Good night. Good night. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Bye. Bye. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Present. Good night. Good night. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Good night, Henry. Guadalupe Bye. Del Carmen Larín. Guadalupe del Carmen Larín. Ok. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Thank you. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Y es la que no está, ¿verdad? Y ya estaba preparada. Anaelita López Hernández. Present. Bye. Seile Deline Guzmán Bermúdez. Present. Good night. Good night. Take care. See you. Ok, Christian. Thank you for for staying, ok? Gracias por continuar. Christian, so, tenemos 10 minutos ahorita para que usted de verdad pueda decirme cualquier okay. review, comment, doubt acerca de algún topic.
cualquier tipo de retroalimentación o algo que usted desee aprender, con gusto se lo puedo enseñar en estos 10 minutos, ¿ok? Ok, for the moment in this fourth class, I don't have problem because I was studying English. Wow, where? Academia Europea. Academia Europea, wonderful. That's why you can speak a little bit more. So very good, Christian. Yes, okay. But I have a problem because I don't practice the English. You don't practice. Did you copy the name of the app? Yes. That will be awesome. I take the picture in the phone. You took the picture. Very good. Download the application, and believe me, Christian, it's going to be wonderful. This is not part of the program, of course. This is just a tip, an extra tip that I'm giving you. I used it, and it was awesome. Because you can speak with another person. You can speak. You can text. You can send voice. And it's real. Yes, because they are native. Okay. And the wonderful thing about it is for me, it was formal, because there are some social media or some applications that they are not formal. People are just like joking or doing something else. And this is real. I mean, people are interesting to learn. They want to do it. And that's the wonderful thing about it. So I really like it. There are many policies or rules about the app that help students or help another person to try to keep it professional. So it's good because you don't go to that level. You don't go to this level, so it's better. Okay. So this is one of the things that I recommend to you if you have people. This is a recommendation that sometimes doesn't work because people in the United States don't have time and it's difficult. So sometimes I can tell you, Christian, okay, you can talk with people in the United States, your friend, maybe one of the relatives, your cousin, your sister, I don't know, your parents, any other person, but sometimes they don't have time. Maybe when you text them is better because sometimes it's more usual, but for practicing you better do it with a person that knows it, or the person that you're practicing with him, because together you will learn. Or either you can use this application. That's the way of doing it, because of the environment that we have, it's difficult because we don't talk with native people. So it's very difficult, but that's one of the things. But let me ask you, do you have inconveniences or do you have problems with the speaking skill? How about listening, writing, or reading? I don't know how is the pronunciation, con todo, with all. Guess that's good, that you're okay with that. No, I have a problem with all. With all of them. Yes, all of them. Because, for example, I was studying English only Saturday in the morning. But I can practice English only Saturday in the morning. I don't practice during the week. You didn't practice during the week. For example, in my house, I only can speak English. In this moment, my sister is studying English in the university. But wow! I don't practice with him. Why? With her. Because I was work all day. Okay. I come back the house in the night. In this moment, my sister is making a homework. Mm-hmm.
But in the school when I work, it's a bilingual school. Ah, really? So you hear any other person talking? You hear another person talking? I hear another person. For example, in primary level. In primary, huh? Uh-huh, in primary is Spanish and English. Ah. But for example, in the middle school and high school, is only English. That's good for you because you had a good listening option. You have a good listening option because you are hearing any other person, right? That's an opportunity, Christian, that nobody, almost, not all of them, but almost no one has it. So it's good. You need to take advantage of this. You need to take advantage, okay? Take benefit of this. But one of the recommendations that I give it to you, and I'm going to give you my help, Christian, besides the application, you can also, if you want, during the day, you can send me audios, okay? Voice, audios, and WhatsApp. Yes. And I can answer it. I will answer it with the normal fluency or normal pronunciation I have, okay? Lo voy a hacer como lo hago para que you try to get the words, okay? Trate de get used to it. Get used es como que trate de acostumbrarte a escucharlo como es. So, if we practice, si tú me mandas audio durante el día, yo voy a tratar. I will try my best para answer them, okay? Si no los contesto es porque voy a estar ocupada, pero mándamelos. Yo me comprometo, I promise to you, de que voy a tratar de send it to you back, audios. So you listen and answer, okay? Para que más o menos tengas esa práctica. Te voy a dar de tarea aquí muy personalmente de que me mandes un audio cada día con, por ejemplo, hi teacher, how are you? And I will send it to you a long audio. Te voy a mandar un long audio and you try to keep the words and try to learn and try to answer. Y me tratas de responder también, okay? So I can help you. Para que yo te pueda ayudar, vamos a hacerlo así. ¿Te parece? Excellent. Very good. Okay, Christian. So I hope that those tips this time can be useful for you. Espero que verdad sea muy útil para ti. Falta más tiempo. Creo que falta como unos 2 minutos. Tell me, in these 2 minutes, what else can I do for you? Sorry? En estos 2 minutos, dime, ¿qué más? What else can I do? ¿Puedo hacer por ti para ayudarte in the process? I don't know, but for me, I think my problem is, how do you say miedo? You are afraid. I'm afraid of. I'm afraid of for had a mistake. I'm afraid of making a mistake. Yes. No, but Christian, believe me. Look, and I will say it in Spanish. Te lo voy a decir en español. Con el inglés, para aprender, no tenés que tener miedo en absoluto. Habla con la persona. Habla con la persona lo más que puede y dile, I'm still learning English. Decirle, todavía estoy aprendiendo inglés, so I will do my best. ¿Ok? Entonces, perder el miedo porque créeme lo que de verdad sí lo vas a hacer al final. Entonces, this is the reason for I don't care. I don't have to make the test for the label because I need to practice English. Y mira, yo te he escuchado y yo digo, no, Christian tiene un poco más de nivel, digo, porque te he escuchado hablar practicing with the other one. A mí, yo, la verdad, a mí me gusta desde un inicio las clases en inglés, pero a veces uno tiene que adaptarse más, ¿verdad? Entonces, por el momento hablamos Spanish, pero créemelo,
poco a poco vamos a ir subiendo y después vamos a quedarnos solo English. Ok, just English. Por ejemplo, yo tenía aproximadamente, aproximadamente 2 years, don't speak anything English. It was a long time. Only, only with a subdirector in English. It will be like the principal, but it will be the second principal. Only with the vice principal in the school, but in a short conversation, only words or only sentence, but really? Only that. Wow, but just in mind, you have learned a lot, Christian. Has aprendido mucho de verdad. Y te felicito, congratulations for that. And you know, I will be here if you really need, and if you have any question, okay, I can help you, okay? So, yes, in that case, Christian, I just have a question. How about with the topics? What do you believe about the topics that we already learned? The 4 topics that we have learned. What do you think? Do you have any question about the topics? Los temas que hemos visto últimamente? No, I don't have any question about this topic. Very good. So I hope that you have already mastered them. Espero que ya los hayas masterizado hasta el momento. Si en algún momento tenías una doubt, una duda, all right? I hope that they are good right now, okay? Because this is my purpose. That even though it is a basic topic, but try to cover everything. Try to give you good bases. Good bases. Como les dije ahora, mi propósito es darle buenas bases, okay? Para que después sea más fácil aprenderlo, porque esto sí es. And if you see, Christian, that hay muchos que se frustran y dicen, oh no, pero es la primera vez, it's normal, okay, it's normal. Yes, it's normal when I beginning in study English, I get frustrated. Frustrated, a lot of frustrated. Yeah. It's like that, es así, yo también, créemelo, me too. A lot. I cry a lot before I got desperate, I got frustrated, I got many feelings, but at the end, I mean, I realize that this is a process. This is a process that you need to go through, okay? So, well, Christian, it was a pleasure to be with you today, and it was a pleasure to know a little bit more about you and to help you, okay? To help you, to give you tips. So it was a pleasure to talk to you, Christian. And don't forget about sending to me audios, okay? And ask any question. If you want to practice, teacher, do you have time? Ask me. ¿Tiene tiempo? Okay, do you have time? Okay, and I will say yes or no. Voy a ser completamente honest, okay? And if I have, go for it, okay? Go for it and let's do it, okay? So, toma ventaja de esta opción que te doy, okay? Okay, thank you. All right. Teacher. You're welcome, Christian. I hope you have an amazing night, okay? Okay. Take care. Bye, Christian. Sweet dreams. Bye-bye. Sweet dreams too.